Alrededor del mediodía, Enrique Cárdenas Sánchez, candidato común a la gubernatura de Puebla, por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, llegó al Parque Juárez Rayón en el municipio de Tehuacán para su primer cierre de campaña. Acompañado del dirigente nacional del PAN y de líderes nacionales del PRD y Movimiento Ciudadano, reiteró su compromiso de generar oportunidades para todos los poblanos. Porque todos tengamos el mismo chance. Sueño porque no importe dónde hayamos nacido, todos tengamos la misma oportunidad de avanzar. Además, garantizó la salud y la educación para Puebla durante su gestión. Les prometo que haré todo lo posible porque siempre haya educación de calidad en escuelas dignas con buenos maestros. Que siempre haya medicinas y médicos, que haya acceso a la salud. Por la tarde en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, Enrique Cárdenas indicó que uno de sus sueños es llevar agua potable a todas las casas del estado y recuperar al mismo tiempo la confianza de los ciudadanos trabajando a través de un gobierno transparente. En 5 años me comprometo a que todas las viviendas de este estado cuenten con agua, cuenten con un baño digno y que podamos decir, sacamos a la gente de ese olvido, de ese abandono en el que han vivido tanto tiempo.